relación con las formas visuales y por consiguiente con la pintura, el dibujo, la escultura, cualquier expresión visual, comienza en mi aldea de origen en San Juan de la Maguana, una aldea llamada Sabaneta, donde la geografía, el paisaje, las montañas, el cielo estrelladísimo, donde no había luz eléctrica y era mucho más impresionante ese cielo. Observaba las estrellas y me quedaba asombrado frente a ellas. El discurrir o el correr del agua a través del río, o el verdor del campo, o la altura de las montañas, o algunas formas creadas por la gente, entre ellos un tío que me crea una especie de juguete que teníamos los muchachos en ese tiempo, que eran un caballo que se construía con una vara y se le ponía una soguita adelante y uno cruzaba las piernas sobre él y corría y creía que era un caballo. Ese caballo mi tío lo decoraba cortando con un pequeño cuchillo alguna de la corteza y dejando otra parte de la corteza, de tal manera que quedaba segmentado, igual que como queda segmentada la caña cuando tiene la forma, tiene el nudo, luego tiene la forma nuevamente, luego el nudo, o la palmera que también tiene esa forma alargada con nudos que va señalando como una detención en la forma, luego una progresión, luego una detención, luego nuevamente una progresión. Y esa forma quedó tan marcada en mí que todavía hoy yo la sigo utilizando como un símbolo de eso, un símbolo de un elemento cultural nuestro y ligado a nuestra historia, como es la caña, o un elemento de identificación con nuestro paisaje, como es la palmera, o un elemento conmigo mismo que me recuerda ese pasado en el cual quizás lo más bello era ese juguete que yo tenía. Luego yo paso a una sección, vamos a decir, una aldea que hoy es parte de la capital, pero que en ese tiempo quedaba fuera, que era Herrera. Yo vine y ya mi forma de ver las cosas se transforma, porque ya vengo donde hay luz eléctrica, vengo donde hay permanentes vehículos que están transitando y donde ya mi visión cambia. Desde ese momento ya yo comenzaba a hacer esbozos de dibujos, a veces con un lápiz rayando sobre una hoja de papel o a veces rayando la misma acera de la escuela ya donde había comenzado a estudiar, o rayando simplemente en la tierra. Para mí eso es una forma de expresión de dibujo. Cuando jugábamos y hacíamos un cuadrado y ese cuadrado lo dividíamos con diagonales y luego con una cruz, en ese hacer ya yo realmente estaba practicando el dibujo y ya yo había priorizado la carrera, o más bien mi dedicación a el arte ya pictórico, ya después que estoy en la Escuela de Bellas Artes. Comencé mi vida profesional, me integré en un grupo que se llamó Colectivo Generación 80, hicimos una gran cantidad de actividades con compañeros tan valiosos que hoy son verdaderas figuras del arte visual en la República Dominicana y algunos hasta ya a nivel más amplio en América, Latinoamérica y algunos países de Europa. Y ya entonces iba haciendo paralela tres ocupaciones, la de artista, la de profesor y la de restaurador también. Durante tiempo he estado participando en exposiciones colectivas, exposiciones conjuntas, exposiciones de grupo y exposiciones individuales. Puedo decir que la exposición más
importante que hice desde el principio fue una exposición con el compañero Hilario Olivo de San Francisco de Macorís. Luego participé con otros compañeros en exposiciones en Alto de Chabón, en el Museo de Arte Moderno hice otra exposición con el artista Genaro Filis, que también se puede considerar una exposición individual, porque cada uno tenía catálogos separados y yo tenía 18 obras y él tenía, no recuerdo bien, pero creo que eran alrededor de 15. De manera que aunque fue en el mismo espacio, se puede considerar que es una exposición individual. Y así sucesivamente fui trabajando. He presentado exposiciones individuales en el Instituto Cultural Dominico Americano, en la Casa de Italia, en la Sala Ramón Oviedo. Esta exposición que tengo actualmente. En cuanto a las exposiciones individuales, yo no voy a la velocidad que han ido la mayor parte de mis compañeros, porque muchos tienen de 20 exposiciones, yo tengo relativamente pocas exposiciones, pero es que considero que tanto para expresarme verbalmente, es decir, para hablar, tiene que ser para decir algo, algo concreto, algo que tenga importancia. Eso pienso en el arte. Si lo expongo es porque quiero decir algo con mi obra. Y por suerte, eso lo entendí desde que estaba en la Escuela de Bellas Artes y en la universidad, que el arte es un medio de expresión, un medio de comunicación, una vía para darse a entender. Como decía mi profesor de estética, Pedro Mir, en el arte o por la vía artística decimos lo que no podemos expresar con simples palabras. Y cuando lo hacemos con palabras, para que pueda ser verdaderamente expresar eso que queremos, tendría que ser a través de la poesía. Cuando la palabra, decía él, se desprende de esa carga conceptual y se convierte en expresión de individualidad, de lo que realmente es uno. En cuanto a esta exposición, Raíces y Mixturas, el mismo título lo dice. Raíces son mis propias raíces, pero son las raíces culturales nuestras, dominicanas. Unas raíces que se mezclan, que vienen de tres continentes diferentes, como es África, como es Europa, como es el propio continente que hoy se llama América, como son las Antillas, como es el Caribe, pero que se mezcla de tal manera que crea un elemento completamente nuevo. Yo he partido de signos o de símbolos que son propios de nuestra cultura y que los he ido trabajando a través del tiempo, pero ahora me centré fundamentalmente en unos símbolos que son universales, pero que a su vez son propios de la cultura taína, como por ejemplo el triángulo que aparece en muchísimos cuadros. Ese triángulo representa una visión de que todo se compone de dos fuerzas contrapuestas que da como resultado un tercer elemento. En la cultura occidental cristiana tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como expresión de lo absoluto de la Deidad. Pero también lo encontramos en la India, en Brahma, Shiva, Vishnu, como expresión también de lo absoluto, como expresión de la Deidad. Pero lo encontramos también en Egipto, Osiris, Isis y Horus. Pero en la cultura taína encontramos que la representación más generalizada en la isla cuando llegaron los españoles era el trigonolito, que estaba compuesto por una piedra compuesta por tres puntas. Y si abstraemos la conexión de cada una de esas tres puntas, nos encontramos con que tenemos la forma del triángulo. De manera que
Ese trigonolito que representaba Yucajú, Baguama, Orocotí, es decir, una deidad integrada por tres componentes, Yucajú, Bagua y Morocotí. Yucajú, el gran señor de la yuca, Bagua, el señor de las aguas, y Morocotí, el dios, el señor sin antepasados, sin abuelo, es decir, el origen de todo. De manera que el triángulo viene representando eso. Y aparece en muchísimos de los cuadros que tenemos aquí. Pero a su vez también aparece el círculo o aparece la elipsis, que es la representación del todo. Es la representación de que todo se mueve de manera circular, de manera global. Y puede representar el sol, como puede representar la luna, o como puede representar el propio planeta, o representar las estrellas. Vemos que en los cuadros tenemos permanentemente esos símbolos que son arquetípicos, que son universales. Pero también aparece esa forma alargada y seccionada que representa tanto la caña como la palmera, como a mí mismo, como decía ahorita, porque me recuerda grandemente mi pasado. Pero a su vez también representa la serpiente, que en la cultura taína tenía una importancia fundamental y que no era vista, como se ve en el mundo judeocristiano, a la serpiente como algo que representa el mal. No, representa el bien, hasta el punto de que Boina o la serpiente era la madre de Boinayel, el dios propiciador de la lluvia, y que según su creencia bajaba a las aguas, ya sea del río o del mar, y luego subía a las nubes y la cargaba de agua para que lloviera. Ese es un símbolo que lo utilizo permanentemente porque representa lo universal, es un símbolo arquetípico, representa lo nuestro, pero también en la cultura africana aparece la deidad de la serpiente con el nombre de Dambalá, que también tiene importancia. En cuanto a la forma de expresar, siempre trato de hacerlo a través de transparencia. Quizás, no sé si es porque fue la forma que encontré para poderme expresar y para conseguir lo que quería, pero también creo que probablemente sea porque en el fondo yo me siento transparente. Yo siempre, desde que decidí ser artista, soñé con ser un gran artista, pero no un gran artista solamente en el sentido de la venta ni en el sentido de la fama, sino en el sentido de que mi obra realmente trascienda, de que mi obra realmente aporte algo al conocimiento y a la cultura visual de mi país y de la humanidad también.